video. ¿Qué? Y es un video muy diferente. ¿Por qué? Porque hoy cocinamos. ¡Voilà! ¿Qué es este cuernito? Voilà de chocolate. Exacto. Adentro va el chocolate. ¡Voilà! Y ahorita les vamos a decir cómo hicimos estas cosas tan ricas. Y comen. ¡Salmos! El día de hoy tenemos un video diferente. Porque es para hacer voilà relleno de Nutella. ¿A quién no le encanta la Nutella? Bueno, a nosotros nos encanta. Antes de comenzar a cocinar, lo primero que tenemos que hacer es limpiar toda nuestra zona de trabajo. Nosotros ya desinfectamos. Ya desinfectamos. Y la limpiamos. Y lo dejamos súper limpio. Muy bien, Miguel. Bueno, muy bien. Los ingredientes que necesitamos son... Son harina, pasta de hoja que puedes comprar en cualquier súper y bueno, aquí nosotros ya tenemos los ingredientes. Vamos a comenzar con la harina. La harina nos ayuda a que la pasta de hojaldre no se adhiera a la mesa o a la plancha donde vayas a trabajar, ¿sale? Primero hay que echarlo en el pool. Ahora llega el pan, que es la pasta de hojaldre. Muy bien, vamos a tomar la pasta de hojaldre. La sacamos de su sobre. Mira, está súper fríísima. Sí, vamos a desdoblarla. Y tenemos que estirarla. Ahora, en nuestro caso, nosotros no tenemos un rodillo. Pero en recetas anteriores hemos utilizado... Ajá, vasos, o en este caso usamos algún recipiente que sea circular o tenga una forma así cilíndrica. Y ahora lo que sigue es que la vamos a cortar. Vamos a cortar las orillas primero. Aquí tengo yo una plaquita. Tengo cuidado con esto. Sí. Esto de preferencia pídanle a mamita. La verdad es que casi no corta, pero... Sí. Pero debe de... Pero primero tiene que ser... Primero tiene que darle permiso, ¿va? Claro. Mamita. Claro. O a tu papá, dependiendo quién los esté ayudando a elaborar estos deliciosos... ¡Voilà! Ahora vamos por la mitad. Pon la aquí. Primero, hay que estirarla. Estírala para los lados para que te quede un cuernito. Ok. Porque los bolas son cuernitos. Luego hay que estirar la punta como si fuera una pizza estirada. Ahora sigue. Ahora enróllala de esta forma. Bien. Esto sigue funcionando. ¡Ey! Y ahora hay que quitar. Tenemos un pequeño voilà, bebé. ¡Mírenlo! Ok, ya que tenemos los voilas aquí, tenemos que dejarlos 45 minutos en el refri. ¡Tarán! Mira. Vamos al refri. Ok, chicos, ya tenemos los voilà afuera del refri. Del refri. Y les vamos a poner un huevito. Hay que romperlo. Miren, ahora y vamos a ponerle huevito. Ya tenemos precalentado el horno
hace unos 10 minutos más o menos, a 200 grados centígrados. ¡Listo! Ok, aquí ya están los wallah, que acaban de salir del horno, de hecho están calientitos. Pasamos la Nutella a una inyección de Nutella para la escuela. Y le pusimos una duya en la cual vamos a inyectar a los pobres wallah. A ver, Emir. Ok. Vamos a buscar aquí una parte y vamos a introducir. Vamos a hacer otro. Para el otro lado. Ella los quiere probar. Vamos a ver. A ver, dale, Miguel. A ver. Está caliente. Primero lo voy a romper. A ver, quiero romper. ¡Oh! Enséñalo, Miguel. ¿Cómo salió? ¡Guau! ¡Lo digo! Está delicioso. Bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. ¿Les gustó el video? Sí. Bueno, muchas gracias por habernos visto. Esperamos que les haya gustado. Si te gustó el video, te puedes dar suscribir y activar la campanita para que te llegue una notificación cuando tengamos un nuevo video. Síguete divirtiendo mucho. Te mandamos un beso. Bye. Bye. Bye.